Ay, dice que tiene que estar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión de activación física y voleibol de la UNAM, ¿ok? Bien, vamos a esperar unos minutitos para comenzar a hacer nuestra actividad física. Mientras les voy contando un poco. Deporte UNAM tiene su escuela de extensión de voleibol, que trabaja martes, jueves y viernes en las canchas al aire libre de voleibol en Ciudad Universitaria. ¿Okay? Hoy nada más vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son algunos fundamentos del voleibol. Pero antes de eso, haremos una activación física. ¿Okay? Iniciaremos con un pequeño calentamiento. Posterior a eso, trabajaremos el equilibrio, la preparación física un poquito. Y posterior a eso, entraremos de lleno a los fundamentos del voleibol. ¿Okay? Espero estén listos. Llamen a sus papás, a sus hermanos, amigos ahorita no. Quédate en casa, por favor. Y, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Este calentamiento se tiene que hacer para hacer cualquier actividad física, que se llama movilidad articular. ¿Okay? Tenemos varias articulaciones en nuestro cuerpo que nos permiten hacer movimientos como nosotros queramos. ¿Okay? Ir a la derecha, ir a la izquierda, movernos. Pero todo está por las articulaciones que nos permiten movernos. Aquí yo tengo una articulación, aquí tengo otra, aquí también tengo otra. Unas se mueven más que otras, pero todas son necesarias para movernos. Entonces, vamos a comenzar desde la cabeza. Esto se le conoce como cefalocaudal dentro del deporte o dentro del entrenamiento deportivo. ¿Ok? Entonces, podemos respirar, inhalamos, exhalamos y ahora comenzamos a hacer movimientos articulares de nuestro cuello. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora vamos a decir que no, ¿ok? Esto es algo súper esencial dentro de nuestras actividades, tanto para grandes como para niños pequeños. Llevamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora iniciamos de nuestro hombro, ¿ok? Nuestros dos hombros. Vamos a hacer círculos grandes, lo más grande posible, ¿ok? Lo más grande posible. Y vamos a comenzar con velocidad. Velocidad. Nos vamos haciendo más rápido y más rápido. Y cada vez más rápido. Lo más rápido posible, lo más rápido posible. ¿Ok? 12, 13, 14, alto ahí, excelente. Ahora vamos a hacerlo a la inversa, hacia atrás, ¿ok? Iniciamos, lento, lento, pero muy grande, lo más grande que pueda, lo más grande, ¿ok? Ahora vamos a iniciar a darle más velocidad y más velocidad. Excelente, lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos. Ok, ahora pasaremos a nuestros codos, ¿ok? Nuestros codos son muy importantes, con eso botamos el balón, rematamos, damos un pase, nos paramos. Entonces, hay que empezar a saludar como si estuviéramos en algún parque y empezamos a saludar a toda la gente. A toda la gente, la comenzamos a saludar, pero con los dos brazos, de esta manera. De esta manera, la articulación del codo se está moviendo y se está lubricando para no sufrir lesiones. Bien, cambiamos. ¿Han visto a los robots? Yo creo que sí. Entonces, vamos a colocar nuestros brazos así y vamos a hacer esta movilidad, ¿ok? Movemos, movemos. Exacto, como los robots, así nos mantenemos. ¡Excelente! Yo sé que lo estás haciendo muy bien. Ahora, muñecas
Esto se le conoce como rotar muñecas, circunducción de muñecas. Entonces, vamos a empezar a girarlas. Pero ojo, vamos a trabajar mientras la coordinación. Mientras esta gira a mi lado derecho, la otra va a girar al lado contrario. ¿Ok? Entonces, estamos coordinando y girando nuestras muñecas en diferentes direcciones. ¿Ok? Excelente. Ahora, vamos a abrir. Hacemos un puño y abrimos. Pero ojo, lo que vamos a hacer ahora es de coordinación. ¿Ok? Abrimos, tenemos cuatro y hacemos este movimiento y cambiamos, ¿ok? Súper fácil, súper fácil. Lo mantenemos, coordínenlo. Si creen que es demasiado complicado, se los dejo de tarea. Y iniciamos solo abriendo y cerrando las manos. Ojo, yo lo voy a hacer de esta manera para que vean coordinar mientras se calienta. Excelente. Muy bien. Álvaro. Bien, hemos terminado nuestro cuello, nuestra parte del pectoral, de las partes de extremidades superiores. Y ahora vamos con nuestro tronco. Es importante, con esto podemos dar movimientos de gimnasia, también en la natación. Entonces, todo esto es súper importante. Movemos, mantenemos. Movemos de derecha a izquierda, ¿ok? De derecha, izquierda. Bien, mantenemos aquí, moviendo nuestro tronco. Unos tienen un poco más de flexibilidad y pueden dar casi la vuelta completa. Pero, pues yo la verdad, no tengo tanta flexibilidad con los gimnastas. Eso es claro, pero hasta donde ustedes puedan y regresan, ¿ok? Bien, ahora vamos a colocar nuestras manos en nuestra cintura y vamos a hacer círculos gigantes, lo más grande que puedan, lo más grande que puedan. ¿Ok? Como si tuviéramos un aro de hula hula y tuviéramos que hacer que girara. Vamos a poder imaginarnos todo eso. ¿Ok? Excelente. Bien, ahora vamos a ir hacia el otro lado. Giramos. Giramos. Excelente. Manténganse girando. Manténganse girando. Eso es. Alto. Ahora vamos a colocarnos sobre nuestro pie izquierdo y vamos a hacer este movimiento. Adelante, atrás. Manteniendo el equilibrio. Pueden hacer esto, pueden hacer esto. Lo que ustedes quieran. Pero lo único que no quiero es que este pie se caiga. Vamos, nos mantenemos equilibrados. Como todo en nuestro interior tiene que tener un equilibrio, si no nos caeríamos, no podríamos caminar. Necesitamos el equilibrio para poder caminar. No todos aprendimos a caminar, unos tuvimos que gatear, luego nos usamos algún instrumento para mantenernos y ya posteriormente empezamos a caminar. Eso se le llama equilibrio. Y ahorita estamos trabajando el equilibrio de una manera impresionante. No saben cuánto nos ayuda cuando somos unos niños. Cambio. Ahora la otra. Adelante, atrás. ¿Ok? Nos mantenemos. Ustedes pueden mover sus manos. Si creen que se van a caer, se pueden sostener hasta del piso. Pero nunca bajemos esta pierna. Y la seguimos meciendo. Adelante y atrás. ¿Ok? Adelante y atrás. ¡Excelente! Ahora vamos a tocar nuestras rodillas. Vamos a abrir ligeramente nuestro compás de piernas, amplitud de pies y flexión y extensión de rodillas, ¿ok? A esto se le conoce como flexión y a esto como extensión de la articulación. Entonces flexionamos y extendemos. Flexión y extensión. Se asemeja mucho a una sentadilla. La diferencia es que ahorita no estoy, el glúteo no lo estoy echando hacia atrás, ¿ok? Entonces, flexión y extensión. No tenemos tanto peso, entonces estamos ayudándonos a que esta articulación, que es una de las más importantes para cualquier deporte, se ejercite. ¡Excelente! Ahora
vamos a ir con algo que a veces, ay, cómo nos molesta con algunas lesiones. El tobillo. El tobillo siempre se termina lesionando. Pero para eso vamos a hacer estos movimientos. Vamos a hacer círculos. Vamos a trabajar otra vez el equilibrio y vamos a hacer círculos. Círculos hacia la derecha. Importantísimo. ¿Ok? Círculos, muchos círculos. Excelente. Ahora vamos a cambiar el otro. Círculos, círculos hacemos lo más que podamos, lo más grande que puedan hacer estos círculos, moviendo nuestro pie, pero siempre manteniéndonos. No nos vayamos a caer, no nos vayamos a caer. Entonces nos mantenemos. Bien, excelente. Ahora vamos a pasar a hacer punta, talón, punta, talón. Esos ejercicios nos los recomiendan mucho cuando no tenemos el arco de nuestros pies. El arco es algo que se genera en nuestra planta del pie y nos permite no tener problemas en las rodillas. Entonces, si no tenemos arco, normalmente tenemos problemas en las rodillas, pero estos ejercicios ayudan a que nuestro arco se mantenga. No sé si han visto cuando puedan ver sus pies, tienen una cuevita. Esa cuevita es el arco. Entonces, punta talón y trabajamos súper bien y fortalecemos esa parte de nuestro arco. ¿Ok? Espero sigan todas mis instrucciones al pie de la letra. Bien, excelente. Ya que hicimos movilidad articular, vamos a hacer algo que se llaman ejercicios dinámicos. Y vamos a empezar. ¿Qué se le llama esto? Bueno, esto es cuando nos sentimos agotados por dentro. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios dinámicos, en los cuales vamos a elevar nuestra frecuencia cardíaca, que es la que ayuda en el corazón para que podamos seguir respirando y moviéndonos. Elevamos nuestras piernas y aquí nos mantenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora vamos a ir nuestro talón hacia el glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a nuestra parte interna del pie, ¿ok? Entonces, 1, 2, vamos aquí, controlamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a hacer 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. ¡Excelente! Ahora, cruzado, cruzado. Eso es. Muévanse, muévanse. Hay que mantenernos activos en esta cuarentena para que no nos pongamos gorditos o para que no nos pongamos todos aburridos y tristes. Hay que mantenernos activos. Bien, alto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar una patada como en el fútbol americano. Elevamos una pierna, regresamos y elevamos la otra. Los han jugado fútbol americano y los que no, pues bueno, hoy aprenderemos a patear un balón. Cuando pateamos un balón en el fútbol americano, pues bueno, tenemos que estirar extremadamente la pierna. Y va a depender para poder anotarla en, no sé si es portería, pero en un rectángulo súper grande que está arriba de la cancha de anotación. Entonces nos mantenemos elevando esa pierna. ¡Excelente! Elevamos la pierna. Muy bien, muy bien. Levamos la pierna. Excelente. Ahora, tirar hacia atrás, ¿ok? Tiramos hacia atrás. Tiramos, ¿ok? Aquí mantenemos. Tirando hacia atrás. Tirando hacia atrás. Esto lo hacemos mucho en taekwondo cuando queremos iniciar en alguna situación, algún entrenamiento o hasta en algún combate. Así que, si se dan cuenta, todos los movimientos
nos funcionan para varios deportes. Qué espectacular es el deporte, la verdad. Bien hecho. Ahora que hemos elevado un poco, vamos a hacer ejercicios donde nos vamos a desplazar, ¿ok? Entonces, estamos en esta posición y nos vamos a desplazar a la derecha y vamos a darle un salto grande, grande, grande. Bueno, yo lo daría un poco más alto, pero chocaría mi cabeza con el techo. Pero ustedes, lo que quiero es que salten lo más que puedan. Si pueden alcanzar el techo, háganlo. Y si se pasan, tengan cuidado con su cabeza, ¿ok? Lateral, subimos. Lateral, subimos, ¿ok? ¿Se dieron cuenta? Nos vamos a desplazar a un lado, a otro y a subir, ¿ok? Arriba, lateral, sale, nos vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a ir por 15, 11, 12, 13, 14, 15, excelente, un aplauso. Yo la verdad estoy muy cansado con esto, pero vamos a seguir. Yo sé que todavía tenemos muchas energías, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Colocar como cuando gateábamos, ¿ok? Así gateábamos antes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos colocamos y vamos a tocar nuestros hombros, nuestra boca. No la vamos a tocar como tal, nada más llevamos la mano hacia nuestra boca y posteriormente hacia nuestra cabeza, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Los que ya tienen mucha fuerza, se coloquen como una lagartija. Esto es posición de lagartija y toquen, toquen. Los que no tienen tanta fuerza y todavía no se logran sostener, que en algún futuro muy cercano lo harán, se coloquen así, como cuando gateábamos y empecemos a hacer estos movimientos, ¿ok? Excelente, entonces vamos a comenzar. Ahora, tocamos hombro y ahora tocamos hombro, cabeza, cabeza, hombro, cabeza, cabeza, hombro, aplausos, bien, ahora vamos a colocarnos de esta manera y vamos a acostarnos, no nos vamos a dormir. Vamos a subir lo más que podamos y si podemos tocar nuestras puntas de los pies, qué mejor, ¿ok? Entonces, bajamos, nos acostamos y subimos. Y aquí tocamos nuestras puntas, ¿ok? Vamos, venga, tocamos nuestras puntas lo más que podamos, lo más que se pueda, ¿ok? Me voy a cambiar de lado para que me vean. Es más, ¿ok? Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Ahora, ¿se acuerdan del primer ejercicio de tocar nuestros hombros y la cabeza? Lo haremos ahora. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hemos terminado con este ejercicio. Ahora vamos a volver a las abdominales. A mí no me gusta decirles abdominales, pero ese es su nombre. Así que vamos, bajamos como si fuéramos a dormir y nos levantamos rápido. Y otra vez rápido.
Y otra vez, tocamos nuestra espalda, que nuestra espalda toque, y volvemos a subir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la última, 10. ¡Excelente! Nos vamos a parar. Ya, fue mucho estar en el suelo. Yo digo que demasiado. Bien, ahora vamos a iniciar con movimientos un poco más rápidos, ¿ok? Donde vamos a involucrar las piernas y los brazos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar así. Este movimiento, la pierna va al frente, este brazo sube y cambio, ¿ok? Cuando este brazo sube, este se encuentra abajo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente, chicos! Ahora vamos a ir. Tocamos, cruzamos la pierna y cruzamos la otra. ¿Ok? Entonces, tocamos, 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 tocamos. Vamos a hacerlo un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Volvemos al ejercicio en el que estábamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Excelente! Ahora, tocamos, eso es, tocamos, tocamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bien, ahora les doy menos de un minuto para que se hidraten, no tomar, hidratados, ¿ok? Es importante hablar claros y también decir, voy a ir a hidratarme, no a tomar agua, hidratarme. Es un consejo que les doy, es gratis, así que cuando estén con sus entrenadores, no digan, ¿nos da permiso de tomar agua? No, nos deja hidratarnos, nos escuchamos un poco más profesionales en el deporte. Bien, mandamos muchos saludos a todos. Ok, para que me sigan y me vean a las 5 de la tarde por Deporte UNAM. Ok, bien, ahora nos hidratamos, vamos a agarrar nuestro, que es la parte que nos interesa mucho, el voleibol. Yo sé que muchos no habían escuchado de voleibol, o tal vez algunos sí, pero no importa. El voleibol es para todos los que tengan ganas de trabajar en equipo. Sí, porque lamentable o afortunadamente, el voleibol, si queremos pasarla al otro lado, se tienen que hacer 3 toques. Y no lo puedes hacer tú solo. Tienes que, con otro compañero o con otros 5 compañeros que están contigo, ir y dar los 3 toques. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar algo súper fundamento. Se le llama voleo, ¿ok? El voleo en el voleibol. Vamos a agarrar como si fuéramos, si nuestras manos fueran arañitas. Vamos a agarrar el balón de esta manera, ¿ok? De esta manera. ¿Se dan cuenta? Como si fueran arañas, con las puras yemas de nuestros dedos, como si fueran unas arañitas. Agarramos nuestro balón, nuestra pelota o nuestro globo, no importa, ¿ok? Puede ser cualquiera de esas cosas. Yo no tengo ningún problema y a ustedes les servirá mucho. Agarramos y el voleo se ejecuta desde esta parte, desde arriba de la cabeza, justo a la altura entre nuestro cabello y la frente. Y se eleva el balón, ¿ok? Como se pudieron dar cuenta. Entonces, vamos de nuevo. Agarramos como si fuéramos, nuestras manos fueran arañitas, subimos y empujamos nuestro balón
necesariamente va a caer un poco. Seguramente se va a hacer un poco más chiquita. No importa. Podemos hacer este ejercicio y aventamos y cachamos. Si no podemos cachar, procuramos que el balón vaya alto y que caiga en el piso. No hay ningún problema. Entonces, estamos hincados, la agarramos como si fueran arañas. Acuérdense, estas manos hoy van a ser unas arañitas. Sube, flexiona y extiende, ¿ok? Si se dan cuenta, se flexiona y se extiende los codos. Entonces, otra vez, agarramos, subimos. Agarramos otra vez nuestro balón. Bien, vamos a ir a hacer 15 repeticiones. Les voy a explicar algo. Necesitamos que estemos o hincados o parados. No hay... Flexionamos y subimos. Yo lamentablemente tengo que hincarme porque si no, no podría aventar mi balón. Pegaría con mi techo. Mi casa es muy pequeña. Ni modo. Entonces, araña, subimos, aventamos y cachamos, ¿ok? Araña, subimos. Dos, araña, subimos. Araña, subimos, estamos cachamos. Cuatro, araña, subimos, aventamos, cachamos. Excelente. Araña, subimos, aventamos, cachamos. Araña, subimos, estamos, cachamos. Araña, subimos, aventamos, cachamos. Muy bien. Yo sé que a veces lastiman las rodillas porque estamos hincados. Para eso, este tapetito. Ustedes pueden poner una toalla, lo que ustedes quieran. Este tapetito amortigua mis rodillas y ya no me duele. Para la siguiente clase, si pudieran traer su tapete, de verdad, se lo súper recomiendo. Entonces, aventamos, subimos, cachamos. ¿En qué me quedé? Creo que íbamos con 10. Otra vez, subimos, aventamos, cachamos. Aventamos, subimos, cachamos. Muy, muy bien. Yo sé que ustedes ya casi están dominando. Eso es súper básico en el voleibol. Pero nunca se les olvide, somos unas arañitas que subimos, aventamos y cachamos. Excelente. Bien, ahora vamos a procurar. Ya que estamos acá arriba, aventamos y la agarramos igual. Las podemos otra vez. Lanzamos y lanzamos, cachamos. Lanzamos, cachamos. No hay ningún problema aquí, pero ojo, no quiero que nunca, nunca. Aquí, a la altura de nuestra frente, acuérdense, siempre subimos, cachamos, subimos, cachamos. Subimos, cachamos, subimos, cachamos, ¿ok? Vamos a procurar repetidamente. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alto, sí, los hombros. Es horrible, pero bueno, con el tiempo y con la fuerza que vamos a desarrollar tanto en los hombros como en el músculo de atrás, que se conoce como tríceps, vamos a ser más fuertes y vamos a poder volear hasta 100 veces, si no es que hasta más, ¿ok? Entonces, recuerden, podemos hacer en nuestra casa este movimiento de voleo, este movimiento de voleo. Ahora vamos a ir a otro fundamento. Ya, ahorita nos vamos a olvidar un poco del voleo, pero lo vamos a seguir practicando en casa. Quiero que cada día practiquen 50 veces este ejercicio, como si fueran arañitas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Golpe bajo. Este movimiento. En el voleibol, cuando viene un balón y no podemos meter el voleo, metemos el golpe bajo. Golpe bajo. ¿Por qué se dice golpe bajo? Bueno, porque está en una parte muy baja y el golpe
es de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que el balón se levante. ¿Qué es lo que vamos a iniciar a hacer? Algo súper fácil. Vamos a colocar nuestro brazo de esta manera y vamos a golpearlo. ¿Ok? Lo golpeamos con nuestro brazo, con nuestro antebrazo, perdón. Este es nuestro brazo, todo nuestro brazo, antebrazo. ¿Ok? Con esta parte. Golpeamos, subimos. ¿Ok? Súper fácil. Golpeamos, subimos. Golpeamos, subimos. Golpeamos, subimos. ¿Ok? Vamos a hacer 15 repeticiones. ¿Ok? Eso, una, dos, tres, alto. Nuestro brazo tiene que estar completamente extendido, completamente extendido. Entonces golpeamos y cachamos. Les recomiendo una pelota y o un globo, ¿ok? Para estos ejercicios, porque el balón, cuando no hemos tenido la oportunidad de practicarlo, pues nos duele mucho. Entonces, una pelota y un globo es suficiente. Golpeamos, cachamos, ¿ok? Golpeamos, cachamos. Y aquí el brazo completamente. Golpeamos, cacha. Golpeamos, cacha. Golpeamos, cacha. Excelente. Vamos a ir 5 ocasiones más. 1, 2, 3, 4, 5. Con nuestro brazo completamente extendido. Excelente. Ahora vamos con este brazo izquierdo. A mí me cuesta mucho, la verdad. Yo escribo siempre con la derecha, pero este brazo ya se ha acostumbrado a golpear. Entonces, aquí subimos, cachamos. Subimos, cachamos, ¿ok? Subimos, cachamos, ¿ok? Entonces, golpeo con antebrazo y cacho mi balón. Golpeo con antebrazo y cacho. Golpeo con antebrazo y... ¡Excelente! Otra vez, 5 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! Ahora les voy a enseñar un truco. ¿Cómo se tienen que colocar las manos para dar un golpe bajo? Bueno, es súper fácil. Coloco esta mano derecha, esta mano izquierda arriba, se dan cuenta, y pongo este pulgar y el otro pulgar. Y aquí nos queda completamente para dar un golpe bajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer ejercicios sin el balón. Nos vamos a parar, tapetito, y con una mano, con la pierna derecha al frente, vamos a hacer este movimiento. Flexionamos, extendemos y hacemos este movimiento, como si le quisiéramos pasar algo a alguien. Ok, tenemos nuestro balón y hacemos este movimiento, en este caso, sin balón, colocamos nuestras manitas y hacemos este movimiento, ¿ok? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡10! ¡Excelente! Ahora cambiamos de pierna. Pierna izquierda. ¿Ok? Igual. La misma posición, mano, mano y aquí. Y flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente. Ya estamos aprendiendo y adoptando un poco lo que es el golpe bajo, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio, pero agarrando nuestro balón. Pierna izquierda, la vamos a ocupar después, pierna derecha, y vamos, nuestros hombros tienen que subir ligeramente para poder pasar nuestro balón, ¿ok? Pasamos nuestro balón. En este momento, debido al espacio, solo vamos a
hacer el movimiento como que lo pasamos y nos lo quedamos, ¿ok? Lanzamos, nos lo quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora, dejar un poco nuestro baloncito. Y vamos a desplazarnos, ¿ok? ¿Cómo nos desplazamos en una cancha de voleibol? Súper fácil. Pasos laterales cortos cuando el desplazamiento es muy cortito. En este caso son menos de 3 metros. Así que vamos a ir a la izquierda y recuerden el movimiento de voleo, lo vamos a ejecutar. Flexión y extensión, sin balón. Después nos vamos hacia la derecha, flexión y extensión, sin balón, ¿ok? Bien, listo, sale, vámonos. Izquierda, 1, nos desplazamos. 2, desplazamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer golpe bajo. Ojo, cuando estamos del lado izquierdo, nuestra pierna está adelante. Cuando nos vamos al lado derecho, está adelante. Bien, listos. 1, nos desplazamos. Pie derecho al frente. 2, sale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Necesito, pueden hidratarse, tomar agua, acuérdense. Hidratémonos. Bien, mandamos saludos a todos los que nos estén viendo. ¿Ok? Bien, ahora, yo sé que no somos profesionales todavía y que llevamos poco de conocer este balón o este gesto técnico, pero vamos a hacer un ejercicio en el cual nos vamos a hincar y a parar, ¿ok? Descansen, respiren, no hay ningún problema, nosotros los esperamos, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestro balón con las arañitas. Con las arañitas. Y vamos a subir y bajar. ¿Ok? Subimos, bajamos. ¿Ok? Subimos, bajamos. ¿Ok? Subimos, bajamos. Siempre nuestro balón acá arriba. ¿Sale? Vámonos. 1, 2, recuerden colocar su tapete. 3, 4, 5, 6. Excelente. Con esas es más que suficiente. Ahora dejamos nuestro baloncito aquí y vamos a hacer otra vez desplazamientos para que nunca se nos olvide. ¿Ok? Iniciamos. Voleo lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, brazos de golpe bajo. 1, nos desplazamos, pierna derecha al frente. 2, 3,
7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! Vamos muy bien, diría yo. Ahora sí voy a colocar mi tapete, que me dolieron las rodillas. Y voy a colocar ahora mi balón en el voleo. ¿Ok? Y voy a volver a hacer ese ejercicio con las arañitas. ¿Ok? Abro, lanzo y cacho. Uno, lanzo, cacho. Dos, lanzo, cacho. Tres, cuatro, arañitas, acuérdense. Generamos un triángulo en esta parte. Esto es importante, ¿ok? Generamos un triángulo. Cinco, seis, siete, excelente, ocho, diez, muy bien. Ahora voy a empezar a hacer con el antebrazo de nuevo. Acuérdense, extendido y levanto. Uno, cacho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Ahora cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a descansar un poco y vamos a acostarnos, ¿ok? Nos vamos a acostar. Pero nuestro balón vamos a estar aquí, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que hicimos un abdominal? O nos levantamos. Entonces, vamos a mantenernos con las arañitas y vamos a subir. Uno, bajamos. Dos, bajamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente, excelente. Ahora el siguiente ejercicio será sentado, completamente sentado, piernas completamente extendidas. Y vamos a botar, golpeo con un brazo y cacho. ¿Ok? Golpeo, cacho el balón. Que bote, que cacho y cacho. ¿Ok? Que bote, golpeo, cacho. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar la clase, lo cual me da mucha tristeza. Pero no sin antes recordarles que hay que estar en el... Hay que unirnos al equipo de voleibol de la UNAM. ¿Ok? Pero bueno, como último ejercicio, y se los dejo de tarea. Si ya quieren dominar esto de la arañita, aventarlo, ahora lo vamos a procurar hacer más rápido. ¿A qué me refiero con hacerlo más rápido? Pues bueno, me voy a colocar hincado,
traigo mi tapetito y voy a aventarlo y luego lo voy a empezar a dominar, ¿ok? Esto lleva muchas horas de entrenamiento, pero estoy seguro que ustedes muy rápido van a lograr dominar, ¿ok? Entonces, aquí nos mantenemos boleando, ¿ok? Acuérdense bien, solo con las puras yemas, ¿ok? Puras yemas de los dedos. No metemos para nada la palma, no hacemos esto. Esto jamás, jamás en la vida, ¿ok? Porque si no, lamentablemente, nos van a marcar falta, ¿ok? Entonces, voleo, aquí nos mantenemos, bien abiertos esos dedos, voleando aquí, ¿ok? Entonces le llama dominio de balón. Vamos a ir a ello, ¿ok? Nos mantenemos y hacemos 1, 2, 3, ¿ok? Si no pueden, los que no pueden, lo agarran, lo lanzan, lo agarran con las yemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Los que ya saben voleibol, facilito. Un ejercicio muy, muy fácil. Pero ahora les va uno más complicado, que espero puedan hacerlo. Ahora vamos a dominarlo con un antebrazo y con el otro, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo pude 8. ¿Ustedes cuántas podrán? Vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente, 20. ¿Ya ven? Pero eso se logra con mucha práctica. Los que puedan estar parados pueden hacer este movimiento. Pero recuerden muy bien, siempre tenemos que estar con las piernas bien flexionadas. Entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16. ¿Ok? Excelente. Bueno, chicos, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Pero si no antes, vamos a terminar haciendo algunos estiramientos. ¿Para qué creen que hacemos cuando terminamos estiramos? ¿Ustedes para qué creen que sea? Yo digo, es lo que yo creo, que es para que nuestros músculos de tanto movimiento que tuvieron se relajen bastante y podamos seguir con nuestra actividad del día a día. Bueno, pues eso que yo pienso es real. Cuando nosotros hacemos este estiramiento y nos quedamos aquí, nuestros músculos se empiezan a relajar, ¿ok? Entonces, cada que terminen cualquier actividad, hagan este tipo de estiramientos. Vamos a ir con amplitud de pies. Cuando me refiero a amplitud, es que este pie tiene que abrir un poco, ¿ok? Y vamos a mantenernos aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin doblar las rodillas, acuérdense. Ahora vamos a ir a tocar nuestra punta de nuestro pie. 1, 2, 3. Sin flexionar nuestra rodilla, no hagan trampa. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. La otra. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora contamos nuestros pies y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Nos vamos a sentar y nos vamos a poner como una mariposita. O como los chinitos decían por ahí. Sí, como chinitos.
y nos vamos a mantener aquí con nuestros codos. Vamos a tratar de abrir y sentiremos cómo estira toda esta parte de la pierna. ¿Ok? Sale y aquí nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora, yo sé que este ejercicio casi todos lo conocen, o este estiramiento, que es colocarnos posición de lagartija y bajar la pelvis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora atrás y aquí nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente. Ahora voy a colocarme de esta manera y voy a tirar para atrás el cuerpo, para atrás. Voy a sentir cómo se jala esta parte de la pierna. Se le conoce como cuádriceps porque son cuatro músculos los que están en esta parte, en nuestras piernas. Cuádriceps y estiramos. Y aquí nos mantenemos, pero mucho ojo, flexionando las puntas de nuestro pie. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Ahora voy a bajar las puntas de mi pie y voy a estirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Yo espero vayamos muy bien. Ahora voy a colocar esta rodilla, la voy a pasar por el frente y jalamos, ¿ok? Vamos a sentir cómo el glúteo se estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora voy a estirar mi glúteo. Me acuesto y jalo. Y aquí me mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a cruzar mi pierna y por este hoyito que se genera, voy a jalar. Y aquí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que voy a hacer es colocar esta pierna y voy a tratar de ir hacia atrás, ¿ok? Y aquí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Muy bien. Ahora me voy a colocar y voy a cruzar esta mano derecha por atrás. Y voy a estirar. Eso. ¿Sientan cómo se estira nuestra parte de la espalda? Ah, qué bien se siente. Después de tanto ejercicio, ah, qué bien relajado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a colocar mis yemas, mis dedos, voy a rotarlos hacia afuera y hacia afuera. Y voy a estirarlos. Vamos a sentir cómo todo este antebrazo se estira, cómo todos los músculos del antebrazo se estiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora, ya para terminar, puedo estar parado y vamos a estirarnos hasta arriba, lo más alto que pueda, lo más alto que puedan, lo más alto que puedan, lo más alto. Y aquí nos mantenemos, hacemos puntitas, estirémonos lo más que podamos. 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, chicos. Pues no me queda más que agradecerles su presencia. Los invito a seguir todas nuestras actividades de Deporte UNAM, Facebook en vivo, algunos tips de cómo mantenernos activos y fuertes. Recuerda, quédate en casa, porque si no, nos podemos contagiar y eso es lo que menos queremos. Quédense en casa y cuiden de su familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿ok? Les deseo un feliz martes y que este ejercicio les haya servido mucho. Y espero se unan a nuestro equipo de voleibol de la UNAM, ¿ok? Bueno, pues no me queda más que agradecer y adiós, cuídense.